Hola chicos, espero que se encuentren bien. Bueno, en esta clase veremos los tipos de fuerza. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Conocer los tipos de fuerza e identificarlas. Bueno, recordemos de la clase anterior. La fuerza es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro, en una dirección o en un sentido determinado. Recuerden que la fuerza es la presión o la acción que ejerce un cuerpo sobre otro, o sea, los pies de ustedes sobre el suelo. El cuerpo de ustedes sería el cuerpo 1, que ejerce la presión sobre la superficie de la tierra o del suelo, y eso estaría ejerciendo fuerza. Tenemos, la fuerza se representa con un vector, o sea, con una flecha. El largo del vector indica la intensidad de la fuerza. ¿Cómo medimos la fuerza? La fuerza se mide en la unidad llamada Newton. ¿Por qué? Por Isaac Newton. Para medir la fuerza, como el peso, se utiliza un instrumento llamado dinamómetro. Bueno, para realizar la fuerza existen dos componentes, el agente y el receptor. El agente es el que realiza la fuerza y el receptor es el que la recibe. Tenemos acá la fuerza. La fuerza, recordemos que tenía efectos. Estos efectos eran cambiar la forma y generar movimiento, ¿ya? O detener un movimiento. El cambio de su forma podía deformarse. ¿Cierto? Estaba la deformación elástica y la plástica, ¿ya? Y tenía también cambios en el movimiento, en un cuerpo en reposo o en un cuerpo en movimiento, detener este movimiento. Tenemos tipos de fuerza. Teníamos la de contacto y la de distancia. La de contacto es cuando el cuerpo estaba en contacto con el objeto o con el otro cuerpo, ¿cierto? Y esa teníamos acá un carro supermercado o un jugador lanzando una pelota. De distancia. Era la fuerza donde el cuerpo no estaba en contacto con el otro cuerpo. Esto eran los imanes o la fuerza de gravedad. ¿Cierto? Tenemos acá la fuerza de roce o fricción. La fuerza de roce es aquella fuerza que al oponer el movimiento de los objetos, por ejemplo, aquí tenemos una persona que está corriendo una caja, ¿cierto? La fuerza que él ejerce es hacia este sentido, pero la oposición de este objeto, ¿ya? Que es hacia allá, hace que se ejerza un roce en la superficie del suelo o fricción, y eso se llama fuerza de roce. Ustedes también tienen fuerza de roce al caminar. Un neumático de un vehículo también hace fuerza de roce o de fricción. Al hacer este tipo de fuerza de roce o fricción, ya se acumulan o se extraen electrones o átomos de la superficie de la Tierra o de lo que estemos. Si se han dado cuenta ustedes cuando andan con calcetines y rozan la alfombra, ya con sus calcetines, están haciendo fuerza de roce o de fricción. Y esta hace que adquieran los electrones que están en la superficie de la alfombra. Lo mismo cuando frotamos un globo, también están haciendo fuerza de roce o fricción. Como el ejemplo acá, el caballero empuja a la niña, las ruedas de esta silla hacen fuerza de roce sobre la superficie del suelo. Sigamos acá. Tenemos la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es invisible. Atrae todas las cosas hacia el centro de la Tierra. Si no existiera la gravedad, no podríamos mantenernos de pie, ¿ya? Ya que esta fuerza atrae que todos los cuerpos estén sobre la superficie terrestre. Por eso las hojas de los árboles caen, una pelota siempre va a caer al suelo,
no va a irse en dirección derecha, izquierda, etcétera, ¿cierto? O que salgan disparadas hacia otro lado. Siempre las cosas van a descender hacia la superficie terrestre por esta fuerza de gravedad. En el universo hay menor o mayor o nula gravedad, ¿ya? Por eso cuando van al espacio flotan los astronautas, porque esta fuerza de atracción o fuerza de gravedad no existe en el espacio. Hay menor. Este caballero acá, que es Isaac Newton, por eso la fuerza se mide en Newton, en relación a su apellido, él estaba pensando un día y le cayó una manzana. Y él pensó y dijo, ¿por qué esta manzana no cayó hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha? Y él ahí sacó su teoría de la fuerza de gravedad, que por qué las cosas estaban sobre la superficie terrestre. Tenemos la fuerza elástica. La fuerza elástica es la fuerza de reacción que presenta un medio elástico ante una deformación. Hablamos que la fuerza generaba deformaciones, ¿cierto? Se podía deformar un sólido, ¿cierto? Por ejemplo, una plasticina, la podíamos deformar. Esa deformación, ¿ya? Al deformarse eso, es elástica. La fuerza que se ejerce es elástica, ¿ya? Recuerden que este tipo de fuerza es la que puede volver a su estado original, un resorte o un elástico. La niña acá está saltando sobre una cama elástica, esta niña está ejerciendo fuerza sobre esta cama elástica y esa elasticidad que tiene la cama elástica sería la fuerza elástica, ¿ya? Que tiende a que la niña suba, ¿cierto? Y no se mantenga en la superficie. Tenemos la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es la que tiene dos cargas, la de repulsión, ¿ya? Y la de atracción, ¿ya? Es la que se atrae y se repulsa. Tenemos acá el ejemplo. Si tenemos dos cargas de distintos signos, por ejemplo, carga positiva, carga negativa, se van a atraer. Carga positiva con positiva se repelen. Y carga negativa con negativa se repelen. Aquí tenemos un ejemplo de carga de fuerza eléctrica. ¿Ya? Las cargas, lo más importante. Signo positivo, lo que mostré acá. Positivo con positivo se repelen. Negativo con negativo se repelen. Y cargas contrarias se atrae. Ya, chicos, veamos el siguiente video para entender todo. Se llama roce o fricción a la fuerza que se opone al deslizamiento de dos superficies. Cuando dos cuerpos entran en contacto, se generan dos fuerzas, una perpendicular al movimiento, que es la fuerza normal, y otra paralela al movimiento, que es el roce. Mientras mayor es la fuerza normal, mayor será la fuerza de roce. Sin embargo, el roce no depende del tamaño de la superficie en contacto ni de la velocidad de deslizamiento. Sí depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Un mismo cuerpo requiere de una fuerza mayor para comenzar a deslizarse que para mantenerse en movimiento. El roce es una fuerza útil para muchas operaciones, incluyendo caminar y andar en bicicleta. Y para frenar, por supuesto. En otros casos, el roce es perjudicial, ya que causa desgaste, frena el movimiento y genera calor innecesario. Hola. Bienvenidos a Gravedad para Niños. ¡Ja, ja, ja!
¿Sabes por qué las personas y los objetos se caen? Realmente, estas caídas son ocasionadas por un fenómeno complejo llamado gravedad. Pero realmente, ¿qué es la gravedad? La gravedad es una fuerza que consiste en atraer un objeto hacia otro y viceversa. Sí, como un imán. Cualquier cosa que llegue a tener masa, es decir, cierta cantidad de materia contenida en un cuerpo, tiene un golpe gravitacional. No, ese tipo de golpe no. Es más como un jale o atracción hacia el centro del planeta. Por eso se dice que entre más masa tenga un objeto, más grande es su golpe de atracción gravitacional. Entonces debe quedar claro que la gravedad es una fuerza invisible que atrae las cosas hacia el centro del planeta, y que sin ella no podríamos mantenernos en pie. De hecho, esta fuerza es lo que incluso te da tu peso, y por esa misma razón las hojas de los árboles y tu balón bajan automática e inevitablemente hacia el suelo, pues la gravedad los atrae y evita que todo salga disparado hacia el espacio. ¿Te has imaginado qué es lo que sostiene a los planetas girando alrededor del Sol? Pues es la misma gravedad, ya que esta los mantiene en órbita y de hecho es la misma que sostiene a la Luna girando alrededor de la Tierra. No olvides que tú, yo, el vecino y tu mascota nos vemos afectados y atraídos debido a la fuerza de la gravedad. Ya tenemos claro qué es la fuerza de la gravedad, pero ¿quién la descubrió? Viajemos por el tiempo. Hace mucho tiempo, en el siglo XVII, un astrónomo matemático y físico llamado Isaac Newton fue quien describió por primera vez la influencia de la gravedad sobre una manzana que cayó de cierto árbol. Luego de muchas observaciones y experimentos sobre este fenómeno, fue que consiguió formular la ley de la gravitación universal, que dice, cuanto mayor sea la masa de algo, más fuerte será el jale o la atracción que ejerce la gravedad hacia el centro de nuestro planeta. A partir de ese descubrimiento, otros investigadores sumaron más características y experimentos para tener mayor conocimiento de esta peculiar fuerza. Ahora sabemos que también la gravedad es aquella que afecta el movimiento, pues puede hacer que un cuerpo comience a moverse y de hecho puede provocar que se detenga. Frena los objetos que van en movimiento hacia arriba y precipita los que van hacia abajo. Deshacernos de esta fuerza es imposible. Intentamos vencerla, podemos contrarrestarla, desequilibrarla, pero jamás terminar con ella. Entonces ya lo sabes, la gravedad es lo que atrae los objetos al centro de la Tierra y es por esto que las personas se caen. Entendido. Veamos acá, tenemos un hombre corriendo una caja, un hombre levantando una maleta, un hombre llevando una carretilla, un niño jugando a la pelota, un caballo llevando una carretilla y un futbolista, o sea, un arquero, atrapando la pelota. ¿Ya? ¿Quién sería el agente y quién sería el receptor en los ejemplos anteriores? Recuerden que el agente es el que ejerce la fuerza y el receptor es el que recibe la fuerza. Tenemos otro ejemplo acá para que lo realicen. Tienen que ver si es fuerza de gravedad o fuerza de roce. Me van a dibujar estos dibujos en el cuaderno y los van a pintar como yo les pido acá. Van a pintar en rojo si la fuerza es de gravedad y en verde si es de fricción o de roce. Tenemos las manzanas descendiendo, ¿ya? ¿Qué será, rojo o verde? Una persona lanzando piedras, una niña atajando algo y cayendo. Pero fíjense los pies. Acá tenemos una persona frenando un vehículo. Fíjense las ruedas, qué tipo de fuerza está generando. A la niña se le cayó el helado. Un hombre esquiando. ¿Ya? Una persona en un podio se está cayendo, unos niños deslizándose por un tobogán que dé con agua y un hombre que se le cayó un vidrio. ¿Ya?
clasifiquémoslas por fuerza de gravedad o fuerza de roce o fricción. Cuando las tengas listas, me las envían al correo. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos.